Hello, my students. This is the simple present short answers. We use two short answers, positive and negative. When the question is, do you, the answer is, yes, I do, or no, I don't. When the question is, do I, the answer is, yes, you do, no, you don't. When the question is, does he, yes, he does, is the answer, and no, he doesn't. When the question is, does she, the answer is, yes, she does, no, she doesn't. When the question is, does it, the answer is, yes, it does, no, it doesn't. When the question is, do we, the answer is, yes, we do, no, we don't. When the question is, do they, the answer is, yes, they do, no, they don't. Hola mis estudiantes, esta es la forma corta para dar respuestas. Las respuestas las podemos dar ya sea afirmativa, positiva o negativa. Cuando tenemos en la pregunta do you, el pronombre you, la respuesta se debe dar con el pronombre I y utilizamos el mismo auxiliar que califica a ese pronombre. I va con do. Recuerden que en la pregunta debemos iniciarla con un auxiliar, ya sea do o does. Al igual, para dar respuestas cortas vamos a utilizar después del pronombre do o does, dependiendo de qué pronombre estamos utilizando. En este caso, vamos a cambiar el pronombre en la respuesta por I, porque la pregunta tiene you. Entonces, do you? Respuesta, yes, I do. O, no, I don't. Acá también vamos a hacer un cambio. Cuando en la pregunta tenemos I, la respuesta debe ser you. Do I? Yes, you do. No, you don't. Acá. Does he? Yes, he does. No, he doesn't. También tenemos que tener en cuenta que el orden cambia. Miren que acá dice, does he? La respuesta sería inicialmente afirmativa, yes, pero si cambia acá, he does. Ya no, debemos tener en cuenta lo que está en la pregunta. Does he? He does. Does she? Yes, she does. O negativa, no, she doesn't. Ojo que en la negación también va o don't or doesn't, dependiendo de qué pronombre estoy utilizando. Ya saben que con I, con you, con we y con they, la negación es don't, y con he, she, it, la negación es doesn't. Bien, esta es una forma corta para dar respuestas a las preguntas. Este último ejemplo sería, do they? Yes, they do. No, they don't. Examples, simple present, short answers. Acá tenemos tres columnas, donde en la primera tenemos unas preguntas, questions, y acá tenemos positive answers and negative answers. Do you like pizza? Yes, I do. No, I don't. Miren, aquí tenemos el pronombre you. Respuesta, I. ¿Te gusta la pizza? Sí, a mí sí. No, a mí no. Do they play soccer every day? Yes, they do. No, they don't. ¿Ellos juegan fútbol todos los días?
Sí, ellos sí. No, ellos no. Does Shakira sing well? Yes, she does. No, she doesn't. Ojo acá. Shakira canta bien. Sí, ella sí. No, ella no. Para dar la respuesta corta, debemos utilizar el pronombre del cual me están hablando en la pregunta. En este caso, Shakira es ella y ella es she. Por eso acá tenemos que reemplazarlo. En las dos primeras no hicimos eso porque aquí está el pronombre claro, you. Y entonces acá tenemos que cambiarlo por el pronombre I. Aquí sí tenemos they y el pronombre es they. Pero acá tenemos Shakira. La respuesta tenemos que darla con el pronombre que reemplaza a Shakira, que en este caso es she. Yes, she does. No, she doesn't. And the last one. Does the cat sleep on the sofa? ¿El gato duerme en el sofá? Yes, it does. No, it doesn't. Ojo, the cat. El gato. El pronombre es it. Luego la respuesta corta sería el pronombre it. Yes, it does. No, it doesn't. Acá también cambiamos de don't para doesn't porque estamos hablando de it. Y con he, con she y con it, la negación sería doesn't. Bien, exercise. Complete with do, don't, does or doesn't. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a responder las preguntas que nos están dando. Vamos a tener en cuenta que nos están pidiendo aquí si es positive and negative. Bien. Does Linda read books? ¿Linda lee libros? Ojo, ¿qué debemos responder aquí si es afirmativo? Tenemos que tener en cuenta el pronombre y el auxiliar que vamos a colocar, si es afirmativo o es negativo. Linda, pronombre she, y como la respuesta es afirmativa sería she does. Aquí está. Yes, she does. Sí, ella sí. Bien. Does he play chess? ¿Él juega ajedrez? Bien. Aquí tenemos algo bien clarito. Pronombre he, auxiliar does. Pero la negación es, la respuesta es negativa. Entonces, ¿cómo colocaríamos acá? No, he doesn't. No, él no. Number three. Do you like hot dog? ¿Te gusta el perro caliente? Ojo con esto. Do you like hot dog? ¿Te gusta el perro caliente? Sí. A mí sí. Yes, I do. Pregunta. En la pregunta, el pronombre es you. La respuesta debe ser I y su auxiliar do. Bien. Number four. Do the girls take photos? The girls. Las chicas. ¿Cuál es el pronombre que reemplaza a las chicas? They. Bien. Y la respuesta es negativa. Entonces sería no, they don't. And the last one, do the teachers eat at school? ¿Los profesores comen en la escuela? Bien, the teachers. ¿Cuál es el pronombre que reemplaza a los profesores? They, ellos. Entonces, si es afirmativa sería yes, they do. Okay, my students, see you soon. Bye bye.